Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Esperando que estén muy, pero muy bien. Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de julio. Vamos a mirar entonces qué mensajes importantes vienen para ustedes, amores míos del signo de Tauro. Así que vamos a mirar para este divino, divino signo zodiacal de bondad infinita, signo zodiacal de amistad, signo zodiacal de abundancia, de perrenque. Mejor dicho, me encanta este signo, siempre lo digo. Bendiciones mil para las personas del signo de Tauro, para mi madre hermosa, para mi tía Dorita, para mi amigo, hermano del alma, alma compañera mía, para mi Mauro hermoso, para mi hermanita, para mi Pao Bella. Vamos a mirar. Entonces, para estos Tauros bellos que me encantan, vamos a mirar qué mensajes vienen para esta semana para ustedes. Vamos a ver. Entonces, para las personas del signo de Tauro, vamos a mirar. Bueno, wow. Mira esto y préstale mucha atención. Redención. Hay una máxima que dice recto sentir, recto hablar y recto pensar, y esa obviamente es la conducta que todas las personas debemos seguir. Estoy viendo que para algunos de ustedes, signo de Tauro, para algunos, recuerden que son lecturas generales, hay una pareja, hay una persona de tu entorno, incluso podría ser tu pareja, que es una persona que no está o no ha estado a la altura de una relación en la que muy seguramente ya se ha sentido abrumada y ha estado como con deseos de salir corriendo. Recuerda que tú eres una persona importante. Aquí esta carta te está diciendo que, en definitiva, es importante que una persona siempre vaya de frente con la verdad. Eso es lo que estoy viendo de entrada en esta lectura. Y esta lectura también tiene que ver con algo que se llama sabiduría. Y la carta de la sabiduría tiene que ver con las personas del signo de Tauro que están invitadas en este ahora, en este hoy, así de pronto hayan pasado por circunstancias difíciles, por circunstancias bien complejas, por situaciones en las que se han sentido desencajados o decepcionados de algunas circunstancias, puede ser con respecto a nivel familiar, con respecto a nivel de amigos, con respecto incluso a la pareja, que la sabiduría es el don que nos da Dios para entender algunos designios, para entender algunas circunstancias, algunas lecciones que Él nos pueda estar dando y que uno a veces de pronto por muchas situaciones, por apegos puede ser, no pueda estar comprendiendo. Así que estoy viendo que las personas del signo de Tauro en esta época van a estar siendo, la verdad, bastante, pero bastante sabias para entender algunas situaciones que no les beneficia, pero que sí les puedan estar doliendo. Bendición de Dios, miren esta carta tan divina. Bendición de Dios para muchísimos, muchísimos de ustedes, para las personas del signo Tauro, significa que en esta época vas a estar dando muchísimas, pero muchísimas gracias a Dios por el solo hecho de estar viva, por el solo hecho de estar vivo, por tu familia, por tus amigos, por todo lo que te ha dado en este hoy. Vas a estar valorando muchísimo la vida en esta época. Vas a estar valorando los mínimos, los más pequeños detalles, porque vienen cosas muy bonitas para ti. Cosas muy lindas que de pronto después de haber pasado por tormentas mínimas, relaciones de pronto de toxicidad en el trabajo, de decepciones de personas que considerabas muy cercanas, vienen cosas muy positivas para ti en esta semana. Reflexión. Vas a estar reflexionando muy, pero muy en serio y muy, con respecto a cómo has de pronto tú llevado la vida, esto dirigido de pronto a las falsas amistades, a los falsos amores, a las personas a las que les has dado tanto, 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 tanto y no has recibido lo que tú sientes que por justicia divina debes recibir. Mira esto, Dios que consuela a los oprimidos. Esta carta de la reflexión te está llamando a que entiendas que después de ciertas lecciones que Dios te envía, tú te estás volviendo mucho más fuerte. Vas en un camino en el que tú dices, bueno, si en el pasado yo he tenido oportunidad de vivir momentos desagradables y vuelvo y lo repito, y vuelvo y repito, y es como que de repente hay lecciones que no he aprendido, sino a la fuerza. En esta última lección, que puede ser algo que tiene que ver con una confianza que tú le diste de más a un amigo, con algo que tú diste de más en este momento, tú estás pensando en este hoy,
que es una lección. Estás asumiendo que es una lección y que esa lección te está llevando en este presente a entender que tienes que obrar de cierta manera y de diferente manera con respecto a alguna situación en particular en tu vida. Viene otra carta que tiene que ver con los impulsos, mi amor. Puede ser que tú tengas la razón con respecto a algo que te está haciendo doler el corazón. Puede ser que tengas la razón con respecto a algo que se relaciona con el trabajo, o con los amigos, o con alguien de la familia. Pero mira, aquí te está hablando esta carta, te está diciendo que es importante que cuides tus impulsos. Porque por más de que tú tengas la razón, hay momentos en los que es preciso callar. Eso es lo que te está diciendo en este presente, en este ahora, esta carta que tiene que ver con los impulsos para ti, amor mío, del signo de Tauro. Y vamos a mirar entonces a las personas del signo de Tauro, que en este momento, que en este ahora, que en este presente están solitas o solitos y a la orden, ¿qué mensaje especial viene para ustedes en este presente? Vamos a mirar. ¿Qué mensaje especial viene para ustedes en este hoy, en este ahora, en este ya, con respecto a quienes están ahorita solitos, quienes están solitas y a la orden? Vamos a mirar entonces. Personas del signo de Tauro que están solas o que están solos en este presente, en este hoy, en este ahora, en este ya. Vamos a mirar. Quienes están solas, quienes están solos en este momento de la vida. Bueno. Signo de Tauro, que está solita, que está solo, y tú dices, bueno, como que me da un tiempo y no quiero tener a nadie, quiero estar más bien solita, quiero estar solo, no me quiero complicar la vida, pues creo que te vas a complicar la vida, mi amor, porque te viene una energía de amor. Para las personas del signo de Tauro que están solitas o que están solitos, viene una energía de amor. Después de haber vivido cosas así como medio hartas en el pasado, de haber vivido una relación en la que tú estabas dando el todo por el todo y la otra persona no, tú dices en este presente, no, yo no quiero volverme a enamorar, pero mira, mi amor, que estoy viendo energías de un gran amor para ti en este preciso momento de la vida, en este hoy, en este ahora, para las personas del signo de Tauro. Estoy viendo que te puedas estar enamorando de alguien que por energía está en tu vida ahora. Si no está en este momento por energía ahora una personita que está queriendo ahí entrar, con la que tú hablas a raticos no, con la que tú compartes, con la que tú chateas, si no es esa persona, muy seguramente es alguien que viene para ti por energía, pero mira, tierna caricia, o sea, una relación que va a arrancar muy bonita, muy bien, en donde tú vas a estar brillante, descollante para esta persona, tu yo soberano te va a dejar lucirte con esta persona porque esta persona va a estar, ay, así como que suspirando de amor por ti, y qué lindo, me encanta esto para ti, signo de Tauro que estás solita o que estás solito, que has pasado por circunstancias un poquito hartas con respecto al tema del amor. Vamos a mirar también a las personas del signo de Tauro que están en pareja en este hoy, en este ahora, en este presente, en este ya. ¿Qué viene para ustedes, amores míos, con respecto a quienes desean, saber cómo va esa relación? Vamos a mirar porque una carta, ya se dieron cuenta que salió a volar. Muy seguramente esta carta tiene algo muy importante que decirte, amor mío, el signo de Tauro que estás en este presente, en este ahora, en pareja. Vamos a mirar. Personas del signo de Tauro, mira, que estás en pareja en este momento, mira esto, préstale mucha atención porque salió a volar esta carta. Mira, el 9 del Arcángel San Miguelito te está diciendo que no te preocupes, que le entregues a los angelitos el arrepentimiento, la culpa o la inquietud que vas a estar sintiendo en este presente, porque muy seguramente con respecto a la pareja con la que estás hay cosas que de pronto se han salido un poquito de cauce para algunos de ustedes. Estoy viendo para algún grupo de personas del signo Tauro, estoy viendo que hay personas que están atravesando por una situación difícil para algunas personas del signo de Tauro. Algunos sienten arrepentimiento, otros pueden estar sintiendo culpa o inquietud. No sientas culpa, no sientas inquietud, no sientas arrepentimiento porque diste el todo por el todo. Aquí estoy viendo una separación para las personas del signo Tauro, para un grupo de personas del signo Tauro, y mira esto. El 4 del Arcángel Ariel te está diciendo que cuando tú das también recibes. Así que en esta relación tú estabas dando y no estabas recibiendo nada. Entonces, mi amor, no te sientas arrepentida o arrepentido de haber tomado una decisión dolorosa, que en este caso estoy viendo separación. Separación para algunas personas del signo Tauro, mientras que para algunas
otras personas, algún grupo del signo Tauro también estoy viendo, al contrario que viene una relación de ya un tiempo largo, en donde estamos hablando en esta carta de los amantes, el arcángel San Rafaelito, quien es el arcángel que ustedes saben que es un sanador por excelencia, nos está diciendo que las personas del signo Tauro, un grupo importante, van a estar en esta época tomando decisiones con el corazón, van a estar teniendo compromisos muy, pero muy, muy, muy afectivos, profundamente afectivos, y el poder del amor va a ayudar a que ustedes puedan solventar circunstancias que en el pasado eran difíciles y que generaban inconvenientes. Pero también estoy viendo algún grupo de personas del signo de Tauro que en esta época están separándose, están abriendo cobijas, y esto se puede estar mirando también en la misma lectura. Así que ánimo, pa'lante, mi amor, y recuerda que tu signo de Tauro, que siempre es tan bondadoso y tan bondadoso, no tienes por qué arrepentirte de absolutamente nada. Esto es lo que me está marcando por energía ahorita este tarot de los arcanos mayores y de los arcanos menores. Vamos a mirar un mensaje importante que nos pueda estar regalando en este momento este tarot de los cristales y de los angelitos para ustedes, amores míos del signo de Tauro. Mira esto, Apofilita, apoyo creciente. Te centras en lo positivo y estás dispuesto o dispuesta a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia, tanto en forma de apoyo como en forma de oportunidades. Es decir, viene para ti abundancia en esta época, en este presente, en este ya signo de Tauro. Y también mira este mensaje del tarot de las almas para ti. Bueno, algunas personas del signo de Tauro estoy viendo que están pasando por circunstancias difíciles, pero mira como dice aquí abajo, todo pasará. Puede ser que estés viviendo ahorita un momento de separación, de tristeza. Estoy viendo que algunas personas, miren, qué extraño, ¿no? Qué cuestión tan compleja. Y es que estoy viendo que algunas personas del signo de Tauro se están dando nuevas oportunidades en la relación versus algunas personas del signo de Tauro que están en este momento de la vida en proceso de separación. Pero por eso te decía, todo pasa, nada es eterno, el dolor no es eterno y todo va a pasar y vas a estar nuevamente en tu centro. Y recuerda que si no estás hoy con esa persona que tanto querías es porque realmente no te convenía estar con esa persona. Eso es lo importante. Vamos a terminar de hacer esta lectura, vamos a terminar de mirar. Entonces, para que entiendas acá que es importante que mires estos números allí en Google como números importantes que te puedan estar regalando como mensajes especiales de los angelitos, ángel 69, ángel 45 y ángel 50, para que los tengas bien, pero bien presentes. Mira si de repente conoces una persona que comience por R, una persona que comience por E, una persona que comience por C, una persona que comience por S o una persona que comience por D, porque podría marcar de manera significativamente importante en tu vida. Vamos a mirar qué signos zodiacales pudieran estar marcando en tu vida, en este hoy, en este ahora, de manera importante, signo de Tauro. Vamos a mirar para las personas del signo de Tauro en este hoy, en este ahora, qué signos zodiacales van a estar marcando de manera importante. Vamos a mirar personas del signo, del signo de Tauro, Dios, que puedan marcar de manera importante en este hoy, en este ahora, en este presente. Vamos a mirar para las personas del signo de Tauro, una persona del signo Sagitario muy seguramente, una persona del signo de Cáncer también, una persona del signo de Géminis, una persona del signo de Virgo, o por qué no, también una persona del signo de Capricornio. Y aquí errores, pequeños problemas técnicos que suelen pasar, no pasa nada, amores míos. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, ha sido hecha con muchísimo amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho.